Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal. Agradecer como siempre a todas las personas que se van comunicando con nosotros, al número que aparece en pantalla, la gente que nos sigue también a través de nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay, la gente que se suscribe a nuestro canal, nos envía algunas sugerencias, nos dan algunas, como dicen los brasileños, algunas dicas. Algunas cosas que tenemos que mostrar, lo que podíamos mostrar, lo que podemos mostrar ahora que lo de la pandemia está mermando un poquito. Entonces tratamos de cumplir con todos los eventos, también la gente que se comunica con nosotros, que tienen sus eventos, no duden en comunicarse con al número que siempre está en pantalla y vamos a ir hasta donde sea su evento. Puede ser de coleccionismo, de autos antiguos, eventos culturales, de turismo, todo lo que tenga que ver, motociclismo también, por supuesto. Y a propósito, el grupo Motociclistas Solidarios está realizando su evento el 4 y 5 de junio. Esto va a estar muy interesante, no se pueden perder. Esto va a ser en el Club Social Acaraí, en lo que sería ahí cerca del Puente Pessoa, ahí a orillas del lago. Del lago de la República, es muy fácil de llegarse hasta ahí. Entonces ahí va a ser un evento motociclístico muy grande, anticipando un poco lo que va a ser la fiesta de San Juan también. Habrá comidas típicas, de todo un poco, para colaborar también con esto que es solidario, con esto que es un grupo solidario que ayuda a muchísima gente aquí en el Alto Paraná, en Paraguay. Entonces vamos a cumplir también con ello, vamos a estar con las cámaras Aventura TV también promocionando y en el transcurso de hasta llegarse en el día y mostrando un poco a la gente que quiera ir a ver las motos de grandes cilindradas, ir a compartir un poco con esta gente que es muy buena onda. Vamos a estar todos ahí, somos motociclistas también, así que vamos a estar cumpliendo con ellos y compartiendo, así que no se pueden perder en el Club Social Acaraí, el Club de Pioneros Acaraí, así como se lo conocen, que está ahí en cerquita del lago, ahí a pasitos nomás del Puente Pessoa, muy fácil de llegar, donde se reúnen los scouts, porque así también se le conoce, donde se reúnen el grupo 43 y Taipú 43 de los scouts. Entonces ahí se va a hacer este evento, no se pierdan. Y bueno, hoy estamos aquí a propósito de cosas nuevas que vamos pasando en el programa. Hoy estamos aquí en Glasur Corporación, que a propósito se mudó. Queremos comentarles que estaban sobre la supercarretera y a pasos de la rotonda del área 1. Hoy día está aquí, en pegadito acá frente al área 8, pegadito a donde era TV Cable Paraná, donde antes estaba nuestro canal. Hoy día es Tigo Star, las oficinas de Tigo. Así que bueno, pegado a donde era TV Cable Paraná, encontrarán la Sur Corporación, donde van a encontrar toda la variedad de pinturas, tanto automotivas como pinturas para el hogar, pinturas industriales para empresas también, de todo un poco, así que no se pueden perder la oportunidad. Quien no conoce, que venga a conocer, precios promocionales por apertura y tienen todo, así que la mejor opción en pinturas lo encontrás aquí en Glasur Corporación, en frente al área 8, sobre la avenida Las Guaranias, y muy fácil de llegarse acá. Muy bien amigos, damos inicio a esto que es Aventura TV hoy con muchísimas novedades, por cierto, muchísimas notas hicimos, recorrimos, estamos comenzando a viajar, si no es en motocicleta, viajamos hasta Motorhome, van a ver algunas actividades también que tuvimos con las casas rodantes, tanto que la gente nos decía, queremos ver un poco acerca de las casas rodantes, cómo son las casas rodantes y todo esto. Bueno, tenemos una nota con los amigos de Camping Casa Sobre Rodas, que está en Foz de Iguazú. Así que vamos a ver también una nota con ellos. Y vamos a tener segundas partes también de los encuentros de autos antiguos y encuentros de motos también, donde fuimos a participar. Próximamente vamos a estar con los eventos de turismo también. Aquí está comenzando con todo. Tenemos un montón de eventos que se vienen aquí también estos meses venideros. Muy bien amigos, vamos a un pequeño corte comercial dando inicio a esto que es Aventura TV aquí por este canal.
vos sabés que yo siempre tuve ese sueño, porque anteriormente pues eso era muy, muy ambicioso de pensar en eso. Autoestima baja, la calidad de vida era baja, masticación incómoda, entonces era un problema. A veces vos querés usar un buen maquillaje, no podés usar porque te falta tus dientes, no tenés una linda sonrisa. Dejé de trabajar en muchas partes por culpa de eso. Yo consultaba con mucha gente, pero siempre me decían, cuando una es diabética, no puede, no se queda, va a salir todo. Más o menos unos días después, yo siempre registro en el Facebook la parte de odontología. Y en eso me apareció esta clínica y dice paciente modelo, registrarse. Yo me registré y ahí apareció algunas preguntas, me dijo cuál es el problema, precio, miedo, y yo le puse precio. Después al día siguiente ya recibí un mensaje, me dice que el sábado a las 10 de la mañana es mi consulta. Y yo pagué un Uber y vine ese sábado. Yo tengo en mi cabeza ese que Dios tiene un plan para cada uno. Vine, él me dio tanta esperanza, me dijo, vos para tu aniversario 8 de diciembre. Yo el 11 de diciembre ya llegué acá sin pensar, no sabía cómo era y en 2-3 horas ya estaba con toda la cirugía. No sentí dolor, no sentí nada. Después de 3 días volví a consultar, el doctor me dijo, está todo bien. Ahora yo comienzo una nueva vida, una nueva vida. Hay que tener decisión, porque no hay dolor. 72 horas ya podés comenzar a trabajar. Le digo al doctor Giuliano, que es un gran ser humano, que me encanta esa clase de persona. Él sonríe con tu sonrisa, hace el bien al otro, sin pensar en esa ganancia. Yo estoy muy agradecida al doctor Giuliano y a todo su equipo. Moverme cuando quiero, llegar a destino sin preocupaciones y además tener un espacio en donde guardar mis cosas. Yo elegí seguro y elegí la Kenton Blitz. Nueva luz diurna, faros y señaleros full LED, práctico cambio semiautomático, llantas deportivas, cargador USB, amplia baulera, 3 modelos para hacer tu propio camino. Kenton Blitz, ya comer, respaldo total. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449 mil guaraníes. Chacomer, respaldo total. Giga Racing, el mayor y mejor local de ventas de accesorios e indumentarias para motocicletas. Encuentre una gran variedad de repuestos, equipos de protección para motocross y todo para la práctica de enduro y motocross. Visite nuestra página web www.gigaracing.com.pi y encuentre en stock todo lo que necesite para su motocicleta. Avenida Carlos Antonio López y Adrián Cara, Shopping Mini Mundo. Teléfono 061-503-305 y el 303-295. Ciudad del Este, Paraguay.
tarde, pessoal. Estamos aqui no camping Casa Sobre Rodas Iguaçu. Me chamo Inara Begnini e vou falar um pouquinho para vocês. Nós estamos tendo esse final de semana um encontro de campistas, onde eles vieram com seus trailers e motorhomes para passar o final de semana aqui no camping. Nós também temos parceria com a Casa Sobre Rodas Iguaçu, onde trouxemos vários produtos para vocês. E também temos a Metro Sul Trailers e Motorhomes como nossas parceiras, trazendo os veículos deles aqui para vocês darem uma olhada. Estamos aqui com o pessoal que veio para ficar no camping. O camping está em processo de construção e ele vai ter várias áreas de lazer incrível para vocês aproveitarem esse espaço. E nós aproveitamos esse encontro maravilhoso nesse final de semana para trazer nossos produtos da Casa Sobre Rodas, onde nós trabalhamos com artigos para campismo, trailers e motorhomes e também todos os tipos de churrasqueira com nosso parceiro Tecnogrill. Se você tem interesse em conhecer um novo estilo de vida, vem com a gente. Nós temos a Metro Sul Trailers Motorhomes, que é uma indústria capacitada para te atender, onde nós fazemos transformações e reformas de acordo com a sua necessidade e o seu gosto. Para você entrar em contato com a gente, é só colocar no WhatsApp 459-8819-3049 e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @CasaSobreRodasIguaçu, Camping Casa Sobre Rodas Iguaçu e também @MetroSul Trailers e Motorhomes. A gente começou agora, depois que meu esposo aposentou, a gente fez adotou esse estilo de vida, que é ter uma vida sobre rodas. E aí a gente optou, nós adquirimos uma caminhonete Ford e uma Ranger e pedimos para Metrosul, Turiscamp. Hoje a Metrosul está nos auxiliando. E então eles fizeram essa casinha, parece uma casinha de boneca, mas tem todas as comodidades. Você pode ver, temos a geladeira, temos freezer, temos os armários, né, para guardar. Tanto pode ser roupa como mantimento. Temos também aqui toda essa parte e aqui também são caixas que podemos armazenar e o banheiro também, né? Temos aqui
um banheiro completo, com chuveiro, porta-pote, e que nos supre nossas necessidades. E também temos aí a mesa para café, para jantar, e tem a opção de virar uma cama e ainda dormir duas pessoas aqui. E é isso aí, temos a pia, o fogão, temos uma pia, temos água quente, é completinho. Temos as caixas d'água, temos energia, temos placas solares, temos essas ventoinhas assim, coisa que ventila, né? Olha aí. Temos um climatizador, não é um ar-condicionado, é só um climatizador. Mas é uma opção de colocar ar-condicionado também. E uma cama bem grande, tá? A gente às vezes, porque somos pequenos, estamos dormindo de comprimento. Assim como assim, temos a opção. E é isso, Raul. Obrigada aí. Sejam bem-vindos aqui no nosso encontro. Hola a todos los seguidores de Aventura TV, nos encontramos en la segunda edición del encuentro de autos clásicos de la ciudad de Hernandarias. Hoy día 8 de mayo tenemos este espléndido día que el Astro Rey se hizo presente, el Señor Dios también nos regaló. El día de hoy estamos nosotros presentándoles, yo soy Osvaldo Esteche, quien está presidiendo en este momento el Club de Autos Clásicos de la ciudad de Hernandarias. Por inclemencia del tiempo, el día 1 de mayo no pudimos realizar este evento en este hermoso lugar, la cual tenemos la vista al lago de Itaipú. Así es que vamos a dialogar también con el amigo Daniel Portillo, quien es el vicepresidente de esta comisión. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Súper bien, Osvaldo. Y ya está viendo acá los autos clásicos están saliendo y vamos a ir motivándole a las personas, ¿verdad? Para que podamos arrasar con esto. Así mismo, Dani. Realmente muchísima gente vinieron. A pesar de que se suspendió el primer día de evento, que era el primero de mayo, se suspendió el evento oficial. Pero de igual forma vinieron mucha gente, le recibimos, pero hoy estamos realizando este evento oficial aquí en este hermoso lugar, Dani. Sí, Osvaldo, viste ahí el amigo Raúl también le ha hecho invitado a mucha gente, muchas personas, tiene muchos amigos del auto clásico, motoqueros, ahí tenemos presencia de ellos también. Y espectacular, es una iniciativa que se realizó, era de recaudar abrigos y víveres. ¿Para dónde? Para darle a la gente más carenciado que tenemos en nuestra ciudad de Hernandarias. Y esto recién empieza, Osvaldo, esto nosotros vamos a potenciar y vamos a crecer turísticamente y ayudándole a la gente que más necesita. Y bueno, Dani, realmente mucha gente de la ciudad de Hernandarias, a nivel Alto Paraná y también de la ciudad vecina de Foz de Iguazú. También. Claro, de Brasil, está viniendo de Minga, Ciudad del Este, hasta Encarnación, mucha gente nos mensajearon para venir
y acá estamos. Perfecto, Dani. Felicitaciones por la organización también de este evento. Igual, Osvaldo, ya que vos sos el presidente también, excelente. Vamos a saludarle, agradecerle al amigo Raúl Leiva de Aventura TV. No se olviden a darle like, darle un me gusta para que te lleguen las notificaciones de este, de todos los eventos, ¿no? De todos los eventos que Raúl está presente con la cámara viajera. Así es que no te olvides, Aventura TV. Clau, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Y sí, estamos acá esperando a los compañeros que se acerquen para poder hacer un gran sorteo. Así mismo. Ah, ¿tenés sorteo? Tenemos 23 premios para ser sorteados. Sí, bueno, realmente. Raúl Leiva, Aventura TV, la cámara viajera. Clau, ¿cómo surgió esta organización, este mega evento que fue postergado el día de hoy? 8 de... Exactamente, porque el domingo pasado lluvió y se fue suspendido. Sí. Y realizamos hoy el encuentro. Perfecto, Clau. ¿Y qué tal la gente? Llegaron de varias zonas aquí. De varias zonas, de Mingaguazú, de varias zonas llegaron. Qué bueno. ¿Y qué tal se están portando la gente? Esto es más un ambiente familiar. Ambiente familiar y hasta ahora está todo tranquilo. Nosotros interiorizamos que inclusive se envió notas a todas las instituciones correspondientes. Se solicitó permiso a la Itaipú Nacional, al Área Naval y a la Policía Nacional también. También. Así mismo, Osvaldo. ¿Cuántos vehículos aproximadamente tenemos hoy? No sabría decirte, ya perdí la cuenta. ¿Más de 50? Más de 50. Bueno, Clau, gracias por tu tiempo y por felicitaciones por esta organización. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Así es que no se olviden, Aventura TV con Raúl Leiva, a darle like y te van a recibir las mejores notificaciones y los videos de la cámara viajera. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro. ¿También? Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. We'll be right back.
No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Aventura TV Paraguay. Al abrir nuestro canal en YouTube, clicas a la derecha suscribirse. Mónica y sus amigos avisan: no demos oportunidad al dengue. No dejemos que el mosquito prolifere. Evitemos que se acumule agua limpia en latas, llantas viejas y recipientes. El mosquito del dengue es negro y blanco. Los síntomas de la enfermedad son manchas en la piel, dolores en el cuerpo, náuseas y fiebre tan alta que parece quemar. No le demos oportunidad al dengue. Tengo la Kenton C110 porque nunca me falla. Además, es una moto con un diseño moderno y muy cómodo. Encima, la nueva versión es fuerte como siempre, pero con más tecnología. Motor económico 110, práctico cambio semiautomático, llantas deportivas, luz diurna LED, cargador USB. Kenton C110 es la motoneta que te lleva a todos lados. Giga Racing, el mayor y mejor local de ventas de accesorios e indumentarias para motocicletas. Encuentre una gran variedad de repuestos, equipos de protección para motocross y todo para la práctica de enduro y motocross. Visite nuestra página web www.gigaracing.com.pe y encuentre en stock todo lo que necesite para su motocicleta. Avenida Carlos Antonio López y Adrián Cara, Shopping Mini Mundo. Teléfono 061-503-305 y el 303-295. Ciudad del Este, Paraguay. We'll be right back.
Amigos de Aventura TV, una nueva semana, un nuevo capítulo de esta travesía por nuestro hermoso país. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo segmento y los invito a suscribirse al canal de YouTube Energes y así también al Instagram emiliano.acerenza. Que lo disfruten. En el video anterior salíamos de Vallemí para seguir ruta rumbo a Pedro Juan Caballero. Amigos, hemos llegado a la terraza del país. Estamos específicamente en Pedro Juan Caballero. Vamos a conocer mucho de historia y, si Dios quiere, conocer muy lindos lugares también. Así que allá vamos. Muy bien, amigos, me encuentro frente a la laguna Punta Poná. Este lugar era un paraje y aquí a los alrededores comenzaba la ciudad. Bien, soy Sacha Aníbal Cardona Benítez, historiador, jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Así que bienvenidos, estamos en el Centro Cultural Intendente Carlos Domínguez. Esta casona fue durante muchos años la municipalidad de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hoy día, restaurada, abre sus puertas como un espacio de cultura que alberga el museo, la galería de arte, las oficinas del Departamento de Cultura, la biblioteca municipal, los espacios dedicados a las clases de música, danza, en fin, es un centro que la comunidad recibió, ¿verdad? Está de puertas abiertas como un espacio para conocer la historia, conocer nuestra cultura. Y tenemos algo muy interesante, ¿verdad? Estamos en una frontera, aquí es una frontera seca, se cruza una calle, el otro lado es Brasil. Y un poco de la propuesta de este espacio es que las personas, al visitar, al leer, al recorrer las salas y conocer un poquito del origen de la ciudad, perciba también eso, ¿verdad? Esa hermandad, esa unión que hay entre ambas comunidades y que yo creo que damos un ejemplo al mundo, porque si volvemos en el tiempo, esta zona fue el escenario final de una guerra terrible, que fue la guerra contra la Triple Alianza. Una guerra que empezó por esta zona, empezó aquí en diciembre de 1864 y termina en marzo de 1870, a apenas 38 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de Pedro Juan Caballero, en un sitio conocido como Parque Nacional Cerro Cora. Y terminada la guerra surge la frontera, o sea, se nos impone un límite y en medio a la nada, a la selva, en pocos años empieza un trabajo con los pioneros para la construcción de un espacio, ¿verdad? Surgen las ciudades llamadas hoy ciudades gemelas, Punta Poná, Pedro Juan Caballero, y allí entra eso que decía, ¿verdad? Damos un ejemplo al mundo porque donde hubo odio, donde hubo una guerra, hubo muerte, destrucción, nosotros empezamos a hermanarnos, unir fuerzas para lograr construir algo, y el resultado es esto, ¿verdad? Una ciudad pujante, una de las principales ciudades del Paraguay. Del otro lado también la ciudad de Punta Poná, que es una de las principales ciudades del estado del Mato Grosso del Sur. Así que están invitados, hay muchas cosas para ver en esta frontera. Tenemos una rica historia, tenemos culinaria, tenemos música, tenemos atractivos naturales. En fin, hay mucho para conocer aquí en la frontera, en el departamento de Amambay, una tierra, como lo definió un intelectual paraguayo, Carlos R. Centurión, ubérrima y amable. Así que van a sentir eso, el calor de nuestra gente. ¿Alguna vez soñaron con estar en dos lugares o en dos países al mismo tiempo? Bueno, yo sí.
y en este lugar lo estoy pudiendo cumplir. De un lado, Brasil, y del otro lado, Paraguay. Muy bien amigos, por fin salió el sol nuevamente. Me tocaron días lluviosos aquí en Pedro Juan, pero en este momento ya estamos volviendo a tomar ruta. Pero quiero agradecer muchísimo a la familia que me estuvo hospedando. Realmente disfruté mucho de este tiempo aquí, a pesar de la lluvia, que hace parte también en nuestro recorrido. Espero que hayan disfrutado de este video, que hayan aprendido un poquito más. Y los dejo con las siguientes imágenes. Chau, chau. Será hasta un próximo video. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo para que nadie se pierda la vuelta al Paraguay en moto. FM, uma rádio feita para relembrar os grandes clássicos de todos os tempos. Clube FM. Transmitindo de Foz do Iguaçu para toda a Tríplice Fronteira. Ouça no rádio em 100.9 FM ou pela internet em www.portalclube.com. Clube FM, sempre a melhor música. Clube FM.
Muy bien amigos, parte final de esto que es Aventura TV aquí por este canal. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Aventura TV Paraguay. Clicas donde dice suscribirse y automáticamente te van a llegar todos los videos que vamos alzando, todas las entrevistas, todo lo que tenga que ver con este mundo de Aventura TV. Todo lo que es cultural, turismo, motociclismo, automovilismo, coleccionismo en sí, lo ves aquí en Aventura TV. Agradecer como siempre a todas las personas que siempre se comunican al número que aparece en pantalla, también a toda la gente del canal 47 UPTV, que estamos en Tigo Star, canal 47, gente positiva van a encontrar, a sintonizar, y también agradecer a la gente de canal 16 Red Interior de Santa Rita y canales 2 y 15 de Santa Rita Visión, también que estamos en la ciudad de Santa Rita, que nos estamos preparando para ir al encuentro de autos antiguos, que esto se va a hacer en julio, así que vamos a estar cumpliendo también con los amigos de Santa Rita. Muy bien amigos, lo volveremos a encontrar en el próximo programa. Suerte, suerte a todos. Chao, chao. ¿Te gustan los autos antiguos, turismo, motociclismo, encuentros vintage y todo lo relacionado a los clásicos del pasado? Entonces no te podés perder el programa Aventura TV. El maravilloso universo de los coleccionistas, entrevistas empresariales, cobertura de eventos y mucho más. Aventura TV, un viaje al pasado. Véalo en el canal de YouTube como Aventura TV Paraguay. Aventura TV, conduce Raúl Leiva.